Ustedes saben que aquí en Tarde Transfigurada, que ya estamos en nuestra octava temporada en este año, siempre nos gusta buscar novedades, pero no cualquier novedad, sino aquellas obras que traen algo nuevo en su postura, y sobre todo cuando se trata de música argentina y o latinoamericana. Y hoy, casi por coincidencia fortuita, llega a mis manos un material increíble, que es absolutamente inédito en nuestro país, y es el disco que grabó este gran músico argentino residente en Estados Unidos llamado Daniel Freiberg, junto a la orquesta de la radio de Colonia, Alemania, con su concierto jazz para clarinete y orquesta. Ahora vamos a contar un poco, porque probablemente aquí en la frecuencia de Radio Nacional Clásica el nombre de Daniel Freiberg no resulte demasiado familiar. Daniel Freiberg desde 40 años vive en New York, Estados Unidos. Es habitué de la música de jazz. Empezó muy joven, a los 16 años, haciendo giras por nuestro país, acompañando al piano al comediante Norman Ehrlich. Quizás algunos se acuerdan de Norman Ehrlich, que fue un importante comediante, sobre todo de temática judía, que era básicamente lo que él hacía, y también stand-up en yiddish y otras cosas, y también en castellano, por supuesto. Actuó mucho en televisión. Y Daniel Freiberg, a sus 16 años, era el pianista de Norman Ehrlich. Luego se traslada a Nueva York y realiza una extensísima carrera como músico de jazz, especialmente de la mano de su mentor, que fue nada menos que Paquito de Rivera, con quien Freiberg continúa aún colaborando hasta nuestros días. Hace un par de años empieza a escribir obras sinfónicas, cosa que en sí es como, si uno se limita al enunciado, no sería algo demasiado novedoso, porque son muchos músicos populares o de jazz que tratan de cruzar este límite hacia lo sinfónico. No siempre con éxito, es más, diría, la mayoría de las veces estas fusiones no son exitosas, porque no llegan a ser precisamente eso, una fusión, sino que es agua acompañada de aceite. Lo hemos visto hace poco, incluso con excelentes músicos en algunos casos. Es una de las cosas más difíciles de lograr, pero también uno de los desafíos, creo yo, y eso, en eso va mi opinión personal, más importantes a la hora de programar en la sala de conciertos. Pues yo soy de los que creen, a pesar de dedicarme a la dirección sinfónica mayoritariamente, que si las orquestas del mundo continúan programando toda su actividad alrededor de las mismas 50, 60 o 70 obras, realmente el futuro de la música de conciertos, de la música sinfónica, es poco menos que preocupante. Hay sí algunas nuevas betas o nuevas variantes que traen aire fresco a la sala de conciertos, como esta de Daniel Freiberg, porque Daniel es un hombre que viene decididamente del jazz y va hacia la música sinfónica sin ningún tipo de complejos. Como orquestador es fenomenal, no intenta demostrar habilidades determinadas, sino que es absolutamente genuino en la manera de escribir y de orquestar. Y en esta obra en especial, creo que se muestra en toda su plenitud, sobre todo porque está también tocada por un sensacional clarinetista, ¿sí? Que es Andy Miles, quien además improvisa. La obra tiene dos versiones posibles: una para clarinete de jazz, es decir, clarinete solista con episodios improvisados, y otra para clarinete que no improvisa, lo que sería un clarinetista clásico. Esto es estreno absoluto aquí en el éter nacional. No se ha todavía difundido este CD. Creo que soy uno de los primeros que tiene el privilegio de haberlo recibido, y por supuesto ustedes, los oyentes de Tarde Transfigurada, lo comparten conmigo casi de inmediato. Vamos a escuchar entonces el concierto para clarinete de jazz y orquesta, cuyo título es Crónicas Latinoamericanas, del compositor argentino Daniel Freiberg, por la orquesta de la radio
de Colonia, Alemania, y el clarinetista Andy Miles. Los movimientos son tres, titulados respectivamente Panorámicas, Diálogos e Influencias, y duran en su conjunto 19 minutos con 5 segundos. Something with a Latin American color and some elements of improvisation that would take advantage of his great classical playing and jazz improvisational skills. It's called the bird and the breathing forest, and it's basically the idea of a bird taking the point of view of a bird high in, flying high and looking, you know, looking from high in the skies and seeing the forests and the valleys and the rivers of South America. Lament of the earth, of the mother earth, and the image that I had in my mind was a native Peruvian lady on the top of the Cusco mountains looking at the sky, which is very close there. The third movement is more like a dance, a celebration. It has a little bit of an Afro-Peruvian quality. It's like Afro-Peruvian waltz that uses a lot of the polyrhythmic elements that we use in South America, two against three. So for me, all these things are very straightforward, and of course the feeling. The main job for me, of course, is putting
this across the orchestra to make them to, you know, to get them to feel this style. And this is always the biggest challenge. I play jazz, I produce a lot of rock bands too, so I have all these things in my head that I like to mix together. But there's not many classical clarinetists who actually combine playing both classical and jazz. And the way that you play, I mean, I remember when we did the Calandrelli, that was really my first sort of introduction to what you were all about. So.